Buenas, buenas. Me he olvidado de claro. Las dudas. Y prender la luz. Qué lento este tema. Así. ¿Cómo andan? ¿Qué tal se escucha? ¿Qué tal se ve? Siempre me olvido que tengo que revisarlo. Y no lo reviso nunca. Bien, gracias. Bueno, como siempre vamos a esperar unos minutos a ver cómo... ¿Qué hay en más? ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal estuvieron, Eneas? Nosotros estuvimos trabajando ahí en la tarde. Con esta semana los anuncios acá están. Hey, gracias Kilpa por el sub. Qué grande. ¿Te aparecerán los dinosaurios? Espero que sí. Empezó con el personaje muerto, bueno. Algunas semanas empiezan así. Ahí va. Bueno, tenemos unos minutos. A ver. La verdad, bien. Sorprendido que sea miércoles. Esta semana para mí está teniendo como 6 días o miércoles. Me gusta más. Bien. Bien. Está lleno de gente. Bien, funcionó el discurso, qué bueno, la pasaron bien. A ver. Cosa que no avisan. Tengo que acordarme, voy a decir. Voy a acordar de revisar el bot. Hay publicidad en Twitch, sí, hoy me pasó como 4 veces cuando intenté ver Twitch. 30 segundos de una película. Buena. Bueno, parece que hacer los anuncios. A ver. Esperamos unos 2-3 minutos más. A ver. Hoy. Este stream de World Building. La cosa que te voy a decir es que está llegando a su fin. O sea, la última recta de por building. Pero vamos a empezar con los anuncios del día de hoy antes de irnos hasta ahí. Como ya venimos avisando, cambiamos la fecha de esa de las Anurem. Trabajamos los jueves. Es a la misma hora, pero el jueves. Y tengo que admitir que la verdad me encanta jugar los jueves. O sea, el cambio de día me vino bárbaro a mí. Está buenísimo. Seguimos. Este domingo es la final del torneo PvP. A las 4 de la tarde, Argentina. Por acá. Y viene súper interesante, así que... los recomiendo para ver. En mayo vamos a actualizar la programación del canal con todos los cambios que hubo, porque además va a haber cosas nuevas en mayo de la taberna y ocupar un día más en nuestro calendario semanal. Y el sábado 8 y 9, en vez de video semanal, video de lore y semanal, vamos a subir
todas las peleas del torneo PvP a nuestro canal de YouTube para que puedan verlas tranquilos y nosotros aprovechar y descansar un poquito. Eso va a estar bueno. Siempre viene bien descansar un poco. Bien. Como les venía diciendo, la saga de streams de creación de mundos está llegando a su fin. Y la razón es que cuando empezamos con esta idea de dar consejos sobre creación de mundos y demás, siempre fue como un tema súper súper grande, ¿no? Y había que desarmarla en temas más pequeños y abordar cada tema. Pero hacer videos de eso se hacía como demasiado denso. Y en stream es como un poco más relajado y el chat puede interactuar. Entonces empecé a desarmar la forma en la que yo creo en los mundos para hacerlas en stream. Y la verdad que me ayudó muchísimo a mí. Espero que a ustedes también, digamos, pero a mí me ayudó un montón poder organizarlo. Y vimos bastantes cosas. Vimos desde la creación del mundo, las primeras ideas, el mapa, personajes importantes, lugares importantes, sociedad y cultura, que se estuvo re bueno, eso recomiendo. Y llegamos al de conflictos políticos, que por lo pronto, en el futuro, cercano, sería el último video, el último stream de Worldbuilding que vamos a hacer. Porque no sé bien qué otro tema abordar y qué otra manera. Tal vez si llegamos a hacer otro de estos en el futuro sería como para reforzar un poco el anterior o para mostrar otras cosas. Mi objetivo ahora que tengo toda la información de todos los videos es armar un pequeñito documento con esta región que armamos y la información que tenemos en formato de manual de D&D y subirlo al Discord para que esté ahí. Con suerte alguien lo puede usar para una aventura. Pero este tendría que ser el último. La idea de ahora es recorrer cómo son los conflictos políticos, qué lo genera, cómo, cuándo, dónde, qué sucede, cuándo pasan. Y charlar un poco al respecto. Toda esta serie de videos se trató de preguntarnos cómo se crea un mundo y llegar hasta lo más lejos que podamos con estas preguntas. Y llegamos bastante lejos, ¿eh? No sé cuántos videos tenemos, ¿sí? No sé. La idea siempre fue dar herramientas, compartir herramientas, conocimiento con cualquiera que le guste esta actividad. Así que, sin más, vamos a empezar. Leí por ahí que el fin de los videos de Worldbuilding significa también el inicio de la serie de Creando Juego de Rol. No va a ser inmediato, pero estoy investigando al respecto, estoy leyendo, estoy tratando de organizar el trabajo, porque la idea es dividir todo lo que requiere en pequeños streams y en cambiar la musiquita. Ok, ahora cambiamos. La idea es dividir todo este trabajo de qué es lo que requiere y tratar de llegar a algo al final de todo ese video. Creo que es esta. Esta la vamos a bajar un poquito porque siempre que aparece suena el maxi. Ahí va. ¿Dónde estaba? Ahí lo de crear un juego de rol. Así que tal vez no va a ser el viernes, el próximo stream que viene, que vendrá a ocupar este lugar, que es el último miércoles del mes. Pero el que sigue es posible. Desde que volvimos del canal en febrero, estoy investigando para armar bien esta parte porque es algo que me asusta mucho. El hecho de desarrollar un juego de rol, no por desarrollarlo en sí, sino hacer un stream y no tener mucha idea. Eso sí, asusta un poco. Así que vamos a los conflictos políticos. Este tema da también para un video, un tipo un taller o por el estilo. De hecho, me lo han preguntado, me acuerdo, en el tema responde.
Y las respuestas del DM responde, si bien trata uno de articularlas lo mejor que puede, lo que sucede es que a veces no tengo el espacio y el tiempo que requiere una respuesta. Y algo como un conflicto político es una de esas situaciones bastante grandes como para responder así rápido en... Me responde en 3 minutos o menos. Así que, ¿qué es un conflicto político? Esto lo voy a abordar pura y exclusivamente desde los juegos de rol. Seguramente haya definiciones mucho más elaboradas en otros ambientes sobre los conflictos. Pero acá lo vamos a charlar desde la historia y ver cuál sería el conflicto político que podamos llegar a usar para... Bien. Siempre vamos a nuestro querido y fiel. Esto no puedo dejar de recomendar. Debería estar oscuro. Ah, porque estoy abriendo mal. Dime un segundo. Sí, a ver, abierto. Acá. A ver. Bastante divertido. Hay que negarlo, para nada. No, mucho más fácil. Más fácil y menos agresivo. Dígame si se ve bien. Esta es toda la información. Esta es toda la información que anoté de lo que pasó en el chat mientras íbamos creando todo el stream. Eso está buenísimo. Y llegamos. Bien. Un conflicto político es algo que no me lo indica. Problema, algún tipo de discusión que engloba una gran porción de la población de algún lugar. Siendo a veces un problema tan tan grande que incluye gente de otros lugares ajenos, ¿no? Países, reinos, lo que sea. No es solo una pelea por un territorio, o sea, sino también, digamos, lo que conlleva tener ese territorio. ¿Qué se puede conseguir de ahí? ¿Cuál es? ¿Cuál va a ser el nuevo orden que se maneje en base a que se consiguió ese territorio? Entonces, lo importante es la razón. Esta, como todas las razones, puede variar mucho, pero es muy probable que la razón de un conflicto así grande esté involucrada con, por ejemplo, un recurso que sea, en este caso puede ser el hidrolito, ¿no? Más suma la hoja. ¿Ah? ¿Por? ¿Fui? Perfecto. Estaba diciendo. Escucho más fuerte la música que el Lion, ok. Dar la música. No. Y me voy a subir el micrófono, ¿por qué no? ¿Ya va? A mí me subí el micrófono bastante. Espero que se note. Bien. Como les decía. La idea es que por las dudas que este conflicto se lleva a cabo por un recurso. Esto puede ser el hidrolito, oro, madera, algún alimento tipo o tierra fértil o alguna porción de y playa o de isla o de lo que sea que tenga mucha pesca. Entonces esto también nos lleva a territorio, ¿por qué no? Ya que digamos puede ser un lugar, simplemente un lugar que tal vez quieran tomar, un reino quiera expandir su control de poder. Y para eso lo hace quitándole a otro una porción de terreno. Sea la razón que sea.
En este caso, por ejemplo, tenemos segundo núcleo. Está medio deshabitado. Y entre comillas podría ser un lugar que pueda ser gobernado por alguien, recuperado por alguien. De todas maneras tiene un gran valor, ya que debe haber algo importante. Así que el territorio también puede ser una razón para un conflicto político. Las otras. Las cosas que. Las razones que no son recursos ni territorios tienden a ser porque las personas hacen cosas malas, ¿no? Tal vez, digamos, hubo alguna falta de respeto, alguna falta a algún acuerdo, firmó algún tratado y alguien entró completamente. Entre todos se llevó a cabo un código para convivir con el continente y alguien dijo. No me gusta, lo voy a ignorar y voy a hacer lo que tenga ganas. Vamos a poner personas. De alguna manera, las razones de los conflictos políticos entran. Van a estar encasilladas en esta parte. No hay mucho más para ahondar. Pero ahora. Antes de ir a la parte del chat y qué sé yo, quiero tirar más o menos de qué se trata toda esta parte de lo. Después lo vamos a escribir todos. Para que ustedes sigan tirando ideas por ahí. O no, ¿sabes qué? Vamos a ir a ver qué hay en el chat ahora. Porque vi algo de Adria. La culpa en quién destruyó el segundo núcleo, eso también puede ser. Parece. Bien. Bueno. Vamos a crear un conflicto político para nuestro querido tercer núcleo. Es una ciudad portuaria con acceso al bosque. Tiene un mineral nuevo y extraño. Sabemos, está gobernado por un grupo de tiranos. Hay varios grupos de interés acá. Están los mineros de hidrolito, que es un grupo de buceadores. Tiene una plataforma submarina. Perdón, una plataforma marítima con la que le dan oxígeno a la gente que está abajo. Para poder minar. Tienen conflicto con tritones. Porque los tritones son los que están bajo el agua. Y a ellos creo que le están robando. Le están robando el hidrolito. El hidrolito al parecer está de alguna manera involucrado con energía. Pero nadie está logrando conseguir experimento. El experimento correcto. Así que ahora solo lo usan. Sería la parte noble. Y esto hace que tengan mucho. Porque así funcionan los nobles. El grupo de tiranos es un grupo bastante dispar. La idea era que en algún momento fueron un grupo de aventureros buenos, decididos a hacer el bien y lograron derrotar a un villano, que era la persona que estaba gobernando en aquel momento, a lejos. Y ellos tomaron el poder, como una suerte de consejo. Eventualmente, con el tiempo, se corrompieron todos, o algunos, de alguna manera especial. Y ahora son los seis tiranos. Son seis viejos malos. Que se mueven más por avaricia que por otro. Hasta acá sabemos bien. A ver, ¿qué dice? Solo los tritones gobernarán el tercer núcleo. Bien. Esto es algo que de lo que quería hablar. La parte de los tritones, sí. Bien. Ya sabemos cuáles pueden ser las razones de un conflicto político. Vamos a inventar alguna acá. Puede ser por un recurso, puede ser por territorio o porque la gente simplemente quiere hacer lo que tiene ganas. En este caso, Adria tiró la idea de que los tritones gobiernen los mares. Así que el territorio es la parte importante para los tritones. Los tritones quieren recuperar. Las minas acuáticas. Bien. Ahora. Los tritones quieren recuperar estas minas, ¿no? Porque según ellos, o según las leyes que ellos siguen, o incluso el sentido común, son los dueños absolutos del mar. Bien. En el medio está el hidrolito, pero parece ser algo más secundario, ya que los tritones realmente quieren simplemente. Entonces, los grupos interesados de esto
Tenemos. Entonces, la idea de los grupos interesados son grupos de personas que están atentos a conflicto. Es decir, que van a intentar resolver el conflicto o que van a intentar continuar el conflicto. Hay una gran diferencia entre estos grupos. Porque es posible que un conflicto continuado te genere beneficios. Depende de qué lado está. Supongamos. Sos alguien que vende armas. Vos lo que necesitas es que la gente se pelee. Mientras más peleas haya, vos vas a vender más armas. Entonces vos de alguna manera querrías que continúe esta pelea. Y lo que harías en este caso es tratar de incentivar a alguno de los dos bandos a que continúe la pelea. Si vos querés resolver el conflicto de varias maneras también, ¿no? Pongamos, una podría ser simplemente derrotar al enemigo, como sea. Ya sea destruyéndolo, borrándolo de la faz de la tierra. O más bien tratando de resolverlo con diplomacia y llegar a un acuerdo. Algo casi igual de difícil que destruirlo. O cualquier otro medio, negociar, tipo, bueno, vos te quedas esta parte, yo esta. O yo me quedo todo este terreno, pero te pago de acá a 100 años una cuota mensual de, qué sé yo, 1000 de oro. Y así. Entonces, la idea de estos grupos interesados es que se termine la, que cada uno va a decir si quiere que se termine la pelea o que se conflicto. Bueno, que se termine el conflicto o que se continúe. Esas son las dos partes principales de estos grupos interesados. Va a haber muchos que van a querer que se termine por una cantidad diversa de razones. Va a haber muchos que van a querer que se termine, pero no van a saber el cómo. Simplemente van a ser gente que dice, yo no quiero que esto continúe, pero no sé cómo ayudar. Va a haber un montón que van a decir, yo quiero que esto siga. Por ejemplo, si se trata de las minas subacuáticas, lo sabemos. Lo que sabemos instantáneamente es que el gremio de mineros va a estar involucrado. Estos van a ser probablemente los que quieran derrotar a los tritones. No los quieren ver más. Porque deben ser las personas que más contacto tienen con ellos. No quieren saber nada. Quieren que se los dejen de molestar. Las minas de hidrolito pertenecen a el tercer núcleo. A ver. Está hablándome la producción. A ver, un segundo. Oh. Estoy atento al chat, no se preocupen. Ahora voy. Quería resaltar estas partes. Entonces, los tritones también quieren que se resuelva el problema, pero quieren que se vayan todos de acá. Entonces, acá ya tenemos la fuente del conflicto. Dos grupos interesados en lo mismo con pensamientos opuestos. Ahora, ¿hay algún grupo que le convenga que siga peleando esto? ¿Que sigan discutiendo? Estas. Otra de las cosas interesantes de los conflictos políticos. Acá es donde surgen las conspiraciones. Acá es donde surgen los NPCs interesantes que están haciendo vías. Acá es donde surgen los villanos escondidos. Supongo que hay un tercer grupo de personas. Todavía no sé cuál. Ahora voy a leer el chat. Pero un tercer grupo de personas que quiere otra cosa. Quiere algo más. Tal vez quiera que se maten entre ellos. El conflicto termine porque simplemente los grupos que se están enfrentando se mataron entre ellos. Entonces, el interés de esta persona es beneficiar a ambos bandos, supongamos, ¿no? Armarlos, que se masacren entre ellos y que queden las minas de hidrolito vacías para su beneficio. Entonces, ahora los grupos ahora los grupos de interés se ponen más copados. Los más obvios son los que están enfrentados. Los que quieren ganar porque tienen la razón, porque dicen que tienen razón, y los otros que dicen que tienen razón para ganar. Pero toda la parte del medio es la parte divertida. A ver, voy a ver qué pasó acá en el chat. Hay una pregunta interesante que acá me dejó la producción. No sé si estoy del todo listo para responderla. Pero es sobre sobre cómo hacer una tiranía.
era de Alex, creo. Alex 24, sí. ¿Dónde? Los tipos de gobierno son algo bastante interesante para resolver, porque un tirano no tiene por qué. Tirano no es un. Es algo bastante viejo. La idea es que es un gobernante ilegítimo. Una persona que llegó al se tomó el poder, probablemente tomó el poder. Y hace toma todas los caminos para gobernar. Hace. Toda la gente sigue lo que él dice, probablemente por fuerza que tenga, digamos, esta persona. Pero todo el mundo sabe que llegó al poder de una manera ilegítima. Y esto sucede, por ejemplo, en las invasiones. Cuando se invade un pueblo, se invade una ciudad, lo que sea, y se... Y uno de estos invasores dice, bueno, yo ahora voy a gobernar acá. Esta persona probable que sea un tirano. Con el poder de sus soldados, va a dar las órdenes que van a modificar la vida diaria de la gente que vive en el lugar. Pero realmente no tiene un poder. No tiene un poder legal, entre comillas, un poder que se haya decidido el pueblo, supongamos. Y es una democracia, ¿no? El que se vota y a esta persona sabe que no se la votó nadie. Es un reino, esta persona probablemente haya venido de otro reino y haya, qué sé yo, dado al rey o la línea de sangre o lo que sea, se haya sentado en el trono y ahora da las órdenes a este tirano, que es un gobernante, que... estaba hablando de la producción y me dejé llevar por tiranía. Vino este rey y esta persona y ahora gobierna a nombre de... ¿Es otra persona lejos o el mismo? Ahora sí voy a leer el chat. Entonces, si piensan integrar a los tiranos, esa es la idea. Es un gobernante que, según las leyes del lugar, no debería estar gobernando y probablemente tomó el lugar a la fuerza. Es bastante común eso. Entonces, es importante tener el presente el tipo de gobierno del lugar. En este caso tenemos 6 tiranos. Porque cualquier conflicto político que haya en un lugar está muy basado en la forma que se gobierna ese lugar. A ver, ¿qué más me dijo la producción? Ahí encontré la pregunta. Espero haberte respondido, Alex. Y que sirva. Pero suena interesante. Lo habíamos discutido, pero en un momento charlamos sobre las formas de gobierno en este pequeño mundo. El núcleo. ¿Cómo harías un grupo de resistencia contra una tiranía? A ver. Esto es importante, déjame. Bien. Como ya sabemos, grupo de un tirano es una persona que llegó al poder de manera ilegítima. Una resistencia bien podría ser gente leal al gobierno anterior. Gente que sabe que él no es el tirano, el real gobernante debería ser aquel. O por qué no, esta persona que fue desplazada de su lugar de poder y familia. Y las pocas personas que tiene lealtad hacia esta persona. Todavía. O incluso también podría ser, ¿por qué no?, un grupo de gente que está en contra del tirano y también está en contra del rey anterior y quiere que se cambien las cosas. O que se elijan otros gobernantes o poner ellos mismos un gobernante que valga la pena, que escuche al pueblo o a los que ellos creen que es el pueblo. Acá, eso ya es en sí un conflicto político gigante. Hay un gobernante legítimo y gente que no quiere a ninguno de los dos grupos. Ahí tienen una aventura absurdamente grande, super campaña, para que los jugadores vayan de grupo en grupo viendo a cuál les correspondería a ellos
ayudar o no, o si les interesa el conflicto o no. Hay un montón para hacer ahí. Asesinatos, espías, información, un montón. ¿Qué armas les venden a los mineros para poder vencer a los tritones? Esta pregunta me gusta, porque eso quiere decir que hay un grupo que vende armas. Los mineros probablemente tengan armas, ellos, pero va a haber alguien que los ayude. Así que alguien tiene que estar el tema de las armas. Alguien vende armas a los mineros. Esta persona probablemente se beneficie mucho, mucho del conflicto, ya que, digamos, puede proveer a los enanos, a los mineros, perdón, de armas, sin problema. Si alguien tiene dinero acá, es el gremio de mineros de joyas, así que le van a poder pagar sin problema lo que él pida, o lo que ella pida. Y esta persona probablemente quiera que el conflicto continúe un rato. ¿A qué me refiero un rato? Si es súper ambiciosa y súper avara, me sale en español la palabra. Avara la pregunta. Si quiere más riqueza, si quiere más, más, más y más, probablemente quiera que el conflicto y la situación en la que está ahora se mantenga ad infinitum. Ahora, supongo que de alguna manera dice, bueno, si yo les voy a vender armas, pero en algún punto termina, de acá a 5 años seguramente voy a tener mucho dinero como para retirarme y comprarme un castillo lejos y hacer otra cosa yo. Entonces la persona va a hacer algo, una suerte de actor en él. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un actor y un grupo interesado? Un actor tiende a ser una sola persona, el grupo es varias personas tratando de llegar al mismo lugar. A ver. Claro, ¿ves? Los rebeldes de Star Wars vendrían a ser un grupo dentro de un conflicto político. Ahí estoy viendo. Hay buenas ideas acá. Podría ser un triángulo de guerra. Los mineros sacan el material. Los piratas usan este material para hacer arpones y matar a los tritones. Los tritones culpan a los mineros porque las armas están hechas de ese material. Claro. Está muy bien. Esa es una gran idea. O sea que hay piratas. No sé si había piratas antes, probablemente. Si hay un mar al pirata. No, estoy haciendo esta pregunta. La resistencia no siempre tiene que ser heroica, es verdad, eso es verdad. Puede que la resistencia tenga un líder carismático y este los engañe para ayudarlos a instalar una, por ejemplo, un reino teocrático. Claro, eso también está bueno. De hecho, está bueno enganchar a los jugadores en eso. Cuando se. Es algo dentro de todo común en las historias. A medida que van avanzando en las misiones del grupo, van empezando a conociendo más el núcleo del grupo de interés, ¿no? Ellos sí, querían derrocar al líder. Pero empiezan a descubrir por qué. Empiezan a descubrir por qué más a fondo y más a fondo. Y de repente se dan cuenta que lo que están haciendo no está mal, pero las razones probablemente estén equivocadas. O por lo menos desde la perspectiva del grupo. Y esto los pone a ellos en una disyuntiva. Tal vez alguien diga, no, pero a mí me caen bien esas razones, yo estoy de acuerdo. Y otro diga, no, para, hicimos mal las cosas, deberíamos hacer algo al respecto. Y hay una buena discusión entre los jugadores a ver qué hacen. Eso siempre rinde. Mercado negro de armas, me gusta. Mercado negro. Algo va a pasar ahí. Mercado negro siempre suena bien. Claro, ahí está. Entonces pueden ser los buenos, eso también puede pasar. Entonces, vamos a tratar de agregar un cuarto. Están los que venden las armas, están los mineros, que sabemos que ellos van a querer seguir minando, por lo menos hasta que se acabe la mina. Y los tritones que quieren que dejen de minar. Probablemente tengan otras razones los tritones. Puede ser cualquier razón, supongo. Si quiere ser como que sean los buenos, tal vez la minería excesiva del lugar esté destruyendo el ecosistema submarino. ¿Por qué no? Tal vez algo más al estilo el Señor Sanillo, que si siguen minando van a despertar el Kraken.
Suena bien. Kraken siempre suena bien. Pero tiene que haber un cuarto. Y yo creo que este cuarto grupo son los tiranos. Los viejos tiranos. Porque algo tan complejo pasando en su pueblo como... La única razón por la cual este lugar es importante para el resto del mundo es por el hidro. Entonces, vemos que las minas de hidrolito están de una manera en peligro. Los viejos estos deberían tener algún tipo de interés en ver cómo se resuelve el conflicto. Tal vez no les importa cómo se resuelve. Tal vez simplemente quieren masacrar a los tritones y robar todo el hidrolito que se pueda. Pero están tratando de encontrar la manera. Esta está buena. Alex24. Me gustaría que a pesar de ser un tirano haya mejorado el reino dándoles avances tecnológicos casi a nivel de Eberron en el setting. Y económicos, pero también oprimiendo al pueblo. ¿Cómo se haría eso? Hay que buscar un balance, digamos, también, digamos. A eso quería llegar. Es el quinto punto. Pero ya vamos a llegar ahí. Bien. Tenemos a los grupos interesados. Lo que sigue en realidad es ahora a cada uno de estos darle las razones, ¿no? ¿Por qué están interesados en participar en este conflicto? ¿Por qué? No interesados en participar, sino también algunos se van a ver forzados en participar. Tritones están medio forzados a participar. Y los mineros también. Son los dos principales que están sucediendo. Puede haber más, en este caso son dos. Pero el resto está como de costado. Por ejemplo, estos están forzados a participar. Ya que. A ver si. Bueno, alguien le dijo lo de los Krakens. Ya que. Peligra. Tu pueblo bajo el agua. Creo que había uno. Porque van a despertar a Kraken. Preguntan, es un gran. Es una buena razón. Están forzados a participar porque su medio principal de conseguir dinero se ve complicado por los tritones. Acá incluso se puede discutir, digamos, si alguna vez los mineros se enteraron de lo de Kraken. Pueden incluso decir. Eso no existe, es un mito. O están los otros que, si viene Kraken, lo damos todo, se va a morir. ¿Y tan grande es un Kraken? Nadie ve un Kraken nunca. Los tritones no tienen idea. O uno más estúpido. Si aparece un Kraken en el agua, nos vamos a la tierra y se terminó. Eso digo estúpido porque, digamos, de esa manera los enanos pierden también. Creo que si aparece el Kraken, pierden todos, pero bueno. Vamos a seguir. Costado. Y estos no quieren perder. De hecho, algo interesante con el tema de los tiranos es que a los viejos podría simplemente ni siquiera interesarle el gremio de mineros. Es posible que tengan, digamos, roces incluso con ellos. Pero a ellos lo único que les interesa es no perder el territorio. Si se mueren todos, ¿no? Porque no importa. Ellos van a. Va a haber otro grupo de buceadores, van a poder contratar más gente que vaya a minar. Si aprendieron a hacerlo, lo van a aprender a hacer de nuevo, ¿no? Esa puede ser un buen razonamiento de esta gente. Entonces, no les interesa el cómo se resuelva, simplemente quieren que se termine todo esto y vuelva a estar como antes. A ver si vamos. Ahí están. Me gusta lo que están discutiendo sobre las formas de gobierno, eso está buenísimo. Bien. De a poco se va construyendo esto. Ahora, los intereses personales. La idea de tener intereses personales en un conflicto político es justamente alguien que va a tratar de beneficiarse únicamente a sí mismo. ¿Sí? Ahí ve. Sherlock. La idea sería que
alguien que esté interesado únicamente en una pequeña porción específica de todo el conflicto. Tal vez hay, pongamos, ¿no? Hay uno de los mineros que no le interesa tanto las minas de hidrolito, pero sabe que hay una pieza enorme de hidrolito que si se la consigue para sí mismo, se puede ir al tercer núcleo a vivir a primer núcleo como un rey. Entonces, va a intentar participar o va a ser un actor de conflicto, pero muy de costado. Supongamos que los personajes se encuentren con esta persona, pero esta persona los ayude a llegar abajo el agua, les muestre las minas, les comente un poco el lugar y qué pasa, y trate de usarlos para llegar a este bloque de hidrolito para llevárselo. O incluso los contrate para robárselo. A esto no me refiero con intereses personales de diferentes actores del lugar. Buenas charlas, gente. Está re interesante ese. El tema de gobierno, presten atención. Bueno. Oh. Bien. Intereses personales de actores secundarios. Como les dije, puede ser este enano. Un enano, sí. Me pasa por racista. Un minero, ahí va, un minero, lo que sea. Alguien que trabaja en el gremio de energía. Que tiene ganas de que se mantengan todos distraídos para robarse este pedazo gigante de hidrógeno y llevarse. Y ser billonario para siempre. Así que vamos a anotarlo, ¿por qué no? Hay dinero que no le interesa el conflicto. Solo quiere robar un gran trozo de hidrolito para vivir con un rey en otro lado. Buena motivación. Buen NPC. El jefe del sindicato de mineros. Sí. Sí. Interesante esto de que ser el jefe del sindicato es que probablemente esta persona está en constante vigilancia. No porque alguien lo mande, a alguien esté ahí mirándolo todo el tiempo, sino que hay gente acudiendo a su presencia, pidiéndole ayuda, comentándole todo lo que pasó, preguntándole qué van a hacer. Las personas que tienen influencia tienden a estar rodeadas de un montón de personas. Entonces le va a costar mucho más ir a robar cuando nadie lo ve, porque todos saben quién es y todos lo van a reconocer cuando lo vean. Y si alguien se da cuenta que esta es la persona que robó, se le va a caer el mundo, porque una persona con mucha influencia, grupo, se demuestra como un Dora o como un Dora o lo que sea, es un momento bastante emotivo para todos. Es un momento complicado para todos los involucrados. Tal vez alguien se ponga mal, tal vez alguien se haga llorar, tal vez alguien le tire una piedra, tal vez otra persona limpiarlo. Son momentos donde las emociones están muy muy fuertes. Está muy bien. Esto puede ser un gran momento de la aventura. Bien, ¿qué otra persona puede tener algún interés personal sobre esta guerra por las minas de hidrolito? Tiene que ser alguien que era algo muy puntual. Que intente involucrarse, pero para conseguir algo en particular. Monopolio del transporte de hidrolito. El rico de la ciudad. ¿Cuál sería el interés personal de cualquiera de estas dos personas? ¿Qué es lo que quieren conseguir con esta guerra subacuática? ¿Esto? Guerra subacuática. Me lo voy a anotar porque suena divertido. Pero... De hecho, después de haber hecho el video de terrenos del mar, suena bien. Más dinero. Algún extranjero. Busque beneficios sin gastar esfuerzo. Más dinero. Me gusta más dinero. Pero ya tenemos el interés del dinero. Este tipo quiere robarse un pedazo gigante de oro y salir.
Sí, es verdad que la motivación principal suele ser el dinero, ¿no? Pero probablemente nuestros jugadores estén esperando algo. Ahora, una motivación bastante común es sobre todo en los juegos de rol, es el conocimiento prohibido, el conocimiento perdido, el olvidado, ese que solo se sabe alguna línea en alguna canción de algún bardo viejo. Tal vez haya algún tipo de magia que se mencionó en las minas de Hidrolito. Ahí está. Alguien quiere revivir al Kraken. Alguien quiere revivir al Kraken porque fanatismo religioso. Hay alguien que quiere revivir al Kraken. Todas estas además son NPCs que van a poder usar en vida, ¿no? Si se juega en este lugar. Y son súper interesantes. No hace falta ahora poner nombre, porque ya creamos un montón de NPC, un montón de gente importante. Tal vez la persona que quiere revivir al Kraken es simplemente uno de estos viejos. A ver. Una persona mandada para quedarse con la región, que viene del exterior, con un líder escondido en las sombras. No quiere el hidrolito. Sabe un secreto de un lugar antiguo que tiene que ver con magia poderosa. Bien, alguien que quiere quedarse con la región. Con la región entera, me imagino. Creo que es con la región entera, pero suena bien, digamos. Esta persona quiere aprovechar el conflicto. Está bueno. Aprovechar el problema que hay en las minas de Hidrolito, ¿no? Porque probablemente la atención del general del pueblo esté apuntada hacia ese lugar. Entonces vos como alguien ajeno a esto, vas a tratar de influenciar al pueblo para quedártelo vos. Influenciar al pueblo me refiero a incluso, digamos, tomarlo por la fuerza, ¿no? Aprovechar. La distracción que generan problemas. Las minas. Buenas ideas. Buenas ideas. Bien. Obviamente se puede seguir. Obviamente se puede escarbar mucho más profundo a ver qué encontramos, ¿no? Tenemos oro, religión, territorio, como intereses personales. Pero, como para ir a una parte un poco más humanitaria de todo esto. El otro punto que tengo anotado es los afectados. Son las personas que no pidieron estar involucradas en el conflicto de ninguna manera, que no tenían nada que ver con ninguno de los intereses, ninguno de los bandos ni nada, pero se quedan con la peor parte de la guerra o pelea o... Y estas personas tienden a ser civiles, están en la zona, que solo estaban... Su mayor crimen fue vivir ahí. Y estar cerca de este lugar. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Las que se ven afectadas. No son ni los tritones, ni los mineros, ni nada. Pueden ser incluso gente que mandaron a pelear, ¿no? Es bastante común que en una situación de guerra en estos lugares, ¿sí? Agarren a los jóvenes, le den un casco, un escudo, una espada y a pelear. Sos un soldado ahora. Anda a defender esta bandera. Entonces, los afectados, también la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo se volvieron afectados? ¿Cómo fue su transcurso, digamos, ¿no? Después de extranjero, a soldado, fue simplemente alguien que por cómo se dio todo, digamos, quedó huérfano. Hay muchas maneras de afrontar eso. Y la idea principal de tenerlo visto en un mundo, ¿no? Cuando estás creando esto, es para... Porque es posible que algún jugador, alguien de tu mesa,
vaya un poco más allá de lo que está pasando y vea a quién le están pasando las cosas estas, ¿no? ¿Quién son las personas que giran en torno a todo lo que está pasando? Sí, bueno, probablemente los golpes estén adentro de la mina. Intercambiando magia con los tritones. Pero hay otras personas involucradas. Y tal vez el grupo se los encuentre. Y esta es una buena manera de ayudarlos a ver todos los ángulos que tiene el conflicto. Tal vez alguien de los afectados tenga una buena razón para que se termine. O sepa negociar con todos. O incluso quiera simplemente retirar a su gente de ahí para que vaya a otro lado. Pero la idea es que el grupo tenga más razones para tomar una decisión. Sea cual sea que tome, porque cuando le estás dirigiendo, vos le vas a mostrar varias razones, que realmente son los NPCs con los que se encuentran y el discurso de cada uno. Entonces, está bueno también la persona que solo perdió cosas con esto. Todos los demás, de alguna manera, están ganando algo. Este grupo de gente solo va a perder. Solo perdió y va a seguir perdiendo, no importa lo que suceda. Entonces, esto es importante. Esté este ángulo, que se vea, que los jugadores lo tengan presente. Si lo ignoran, es su decisión. Vos, como DM, tenés que presentarle todas las cosas que ellos exploren. Y es posible que lleguen hasta uno de estos barrios. Bien. Familias de soldados que no regresaron. Esto puede involucrar muchas cosas. Tal vez es una familia de, por ejemplo, son dos ancianos y sus dos nietos que lo único que tenían fueron reclutados y nunca volvieron. Ahora, digamos, tal vez ninguno de ellos pueda trabajar. O la granja está perdiendo utilidad y no pueden cosechar. O se limitaron muchas otras cosas sin la ayuda de estos dos muchachos. Y nadie les dice dónde están. Nadie siquiera les avisó que pasó. Nada. Nunca recibieron una carta. Cosas así. Bien. Me encanta que estén ustedes charlando en el chat, así como medio aparte sobre lo que está pasando. Eso está buenísimo. Y está bueno porque queda acá en el video. Y yo después, cuando lo veo para preparar el stream, sigue, veo todo lo que pasó y le puedo prestar más atención. Claro, eso que dice nota 20, 122 es exactamente. Mientras más gris el conflicto, mejor. Porque hace que la decisión que tomen los personajes sea todavía más importante. Son ellos los que le van a dar el color final. De eso se trata. Si ellos quieren que sea blanco, va a ser blanco, porque la historia se va a ir para ese lado. Si quieren que sea negro, si quieren que sea azul, azul, lo que sea. Pero que la decisión la tomen ellos y que vean, digamos. Esta es una idea, también puede pasar, digamos, que simplemente hay una persona que está, considera, se entiende sin problemas que está tomando la mejor postura y otra vez está tomando la peor postura. Eso obviamente también puede pasar. Pero como para hacer un setting, la idea es presentar el material y que ellos se encarguen. La pescadora, que antes comerciaba con su barco pesquero, pero una explosión de la mina surgió al fondo del mar y destruyó su barco. Bien. Pescadores afectados por el conflicto. Algunos perdieron barcos enteros. Y me imagino que los del gremio de mineros no están ni a palos interesados en devolver el dinero de que sale un barco. Sobre todo cuando tienen que sostener una guerra. Una guerra, me gusta. Huérfano. Huérfano. Qué belleza. Eso está buenísimo. Mineros enfermos por el hidrolito. Creo que hasta acá nadie había mencionado que el hidrolito generaba una enfermedad, pero esto también puede ser algo importante. Los tritones tienen
construidas submarinos. Sí. Eso diría grupos interesados. Ahora estamos en la gente afectada. Sabemos que de alguna manera los tritones son los más afectados de todos, porque hasta que la gente empezó a bucear, la gente de la superficie empezó a bucear y se mandó ahí abajo a escarbar, eran probablemente los únicos que recorrían las minas. Si es que lo hacían. Bien. Ahí tenemos buen material para presentar a los jugadores. Y puede haber más, como siempre. Pues se puede ir un poco todavía más profundo. Pero esta es la idea. La idea general es esa también, ¿no? Después de presentar a toda la gente importante. Uff. A ver, para que hay un... Quizá me salga un poco del tema, pero necesito una consulta, si no es... Partida sobre algo así como unos soldados en práctica. Tienen un maestro que es muy poderoso. Tengo claro que al final de la campaña caiga un hechizo que lo obliga a matar. Por lo que vea, no hay forma de escapar de aquel hechizo, así que los personajes se ven forzados a matarlo. Necesito que se encariñen con él, pero no sé muy bien cómo conseguirlo. Uf. Trata. Me quiero salir yo del tema, pero. Trata de que ese NPC tenga tiempo uno a uno con cada personaje, en el que tengan charlas, en el que los personajes traten de crecer para algún lado. Que hablen bien, tranquilos entre ellos y tengan unas charlas que realmente impacten en la vida del personaje. De esta manera, como que cada uno tenga algo privado y único de esta persona. Suena también una buena idea. A ver, acá hay otra pregunta. De gordura más uno. No sé si ha respondido esto, pero ¿cómo presentamos esto a una party que no es la más explorada de todas? Porque toda esta información suena tan genial. La idea es que estamos creando el mundo ahora. Se podría empezar una campaña en tercer núcleo con toda esta información ya estable. Y no hay nada que explorar, digamos. Si la campaña empieza acá y ellos son de este lugar, ya van a tener algo para hacer. Ahora, si ellos vienen de camino, pasan por tercer núcleo y dicen, ah, oh, sí, está todo ese problema, pero yo quiero dormir en la taberna y seguir camino. Esta es una de esas cosas de CRM que a veces preparas material y es ignorado. Para esta situación, yo lo que recomiendo es cortar y pegar, y me refiero a... Vos tenías toda esta información para tercer núcleo, ¿no? Que los jugadores ignoraron completamente, pero vos sabés que existe. Yo no. Y después, que no, te creas acá un pueblo. Tiene todos los problemas que tenía tercer núcleo. Tal vez los jugadores esta vez, la segunda vez que se lo encuentren, les presten atención. Tenés ese poder como de... Vos podés agarrar cualquier cosa que preparaste en cualquier lado y ponerla enfrente de los jugadores. En este momento es tipo pesca. Vos lo tirás hasta que ellos agarren. Pero no te voy a negar que al fin del día puede pasar que simplemente lo ignoren. Pero bueno. Guardás para la próxima campaña. Esta información no se pierde, queda ahí en tu mundo. Queda ahí guardada. También es importante que intentes generarle algún interés a alguno de los personajes. Que intentes que ellos... Por ahí no todo el grupo, pero por ahí hay una sola persona que sí está interesada. Supongamos que yo. Tal vez alguien es amigo de alguno de los soldados de acá. Tal vez alguien tiene algún pariente minero. Tal vez alguien tiene a alguien cercano. O conoce algo o de su historia en el pasado que lo trae hasta acá. Y con una persona interesada es suficiente, porque si los demás no tienen nada que hacer y hay una persona que quiere hacer algo, probablemente te van a decir, bueno, vamos, te acompaño, vamos a ver qué onda. Y de a poco se van a empezar a involucrar todos. Pero también es pescar. Es pescar. Espero ayudar. Ahora sí, no me acuerdo dónde estaba. Ya, los afectados. Bien. El siguiente punto que
Tengo anotado. Es colateral. Esto me refiero que es gente o lugares que van a ver afectados por todo lo que está pasando de costado, ¿sí? Simplemente porque sí, no hay forma. Supongamos. Era, me olvidé lo que iba a hablar. Los pescadores podrían ser algún daño colateral, pero estoy buscando un daño colateral un poco más físico, un poco más tipo los tritones fueron y destruyeron un puerto, ¿no? Algo como los mineros por cualquier razón fueron y robaron toda la dinamita de los alquimistas. Algo así. Esa es la idea. Es cosas que fueron de alguna manera modificadas por culpa de este conflicto. Por ejemplo, ahora el hidrolito es más caro. Los nobles ahora temen más por su joyas de hidrolito y las guardan en un banco. El banco fue robado. Entonces el banco sería el colateral, porque es algo que está afectado de una manera medio secundaria por toda la situación. O por ejemplo, el comercio de hidrolito se detuvo, porque ya minar está difícil porque los tritones tienen control ahora de esta situación. De esta manera sería el colateral. De alguna manera es parecido a lo anterior, parecido a lo que venimos mencionando, pero la idea es que sea algo mucho más terciario, algo un poco más pequeño. Podemos decir algo tranquilamente como que toda la madera que se utilizaba para construcción de barcos, de barriles, lo que sea, ahora está dedicada directamente a las minas de hidrolito y lo que necesite el conflicto. Armas, barcos, estructuras, lo que sea. Entonces, los carpinteros están obligados a trabajar por esa parte y probablemente paguen mal. Y quieren que alguien los ayude a resolver esta parte también. Entonces, siempre partimos desde el problema inicial y nos vamos alejando mucho, lo más que podamos, para generar toda una situación. De esta manera, cuando los jugadores empiezan a dar cuenta de todo lo que está pasando, todo lo que vemos que sucede en este lugar, en algún punto van a decir, ¡fua! Hay un montón de cosas para hacer, hay un montón de misiones secundarias. Todo el mundo está haciendo algo. A mí me gusta mucho dirigir de esta manera porque creo que mi grupo, digamos, siempre está entretenido con algo. Siempre tiene algo para hacer. Si bien, digamos, a veces puede generar momentos de estrés para los personajes porque hay muchas cosas para hacer, pero lo cierto es que a veces, digamos, simplemente no paran de aceptar misiones secundarias, digamos, sí, voy allá, voy para allá, voy para allá, y ahora qué hay que hacer con esto. Y eventual, tal vez se le caigan los platos de las manos y se rompan algunos, o algunos los rescaten. Pero tu grupo siempre va a tener algo para hacer, siempre va a haber algo, alguien hay que ayudar, una caja que llevar para allá y esas cosas. Entonces, siempre está bueno tener un conflicto terciario bien, bien lejos, que esté de alguna manera relacionado con esto. El programa que estoy usando ahora se llama Wonderdraft. Este es el que venimos usando desde los principios, gracias a Gordura más uno. Pero me bajé el Talespire. A ver qué onda. Está re lindo, está buenísimo para crear terrenos de combate. No tanto para crear así puntos. Por otro lado, todavía no le pude prestar mucha atención al programa ese que se ve buenísimo. Ya eventualmente voy a hacer algún stream. Ahora sí, voy a leer un poco el chat sobre la parte colateral. A ver, a ver, a ver. Ahí veo, digamos, cómo resolver el y que los jugadores ignoren. Ahí va, ¿ves? Este está bueno. Este es un conflicto súper lejano de Alex24. Las futuras generaciones se van a ver afectadas por esto porque se van a acabar los recursos de las minas.
ya no van a tener hidro. Entonces, no sabemos cómo se va. Problema. Pero está bueno que alguien lo tenga en cuenta. Que un NPC que diga, está bien, los tritones ganan, ponele, o ganan los mineros. Sacamos todo el hidrolito. ¿Y después qué hacemos? Se va a morir el pueblo, porque lo único importante de acá es el hidrolito. Una vez que lo tengamos todo, a nadie más le va a interesar. Tal vez estaría bueno no consumir todo este recurso. O buscar la manera de que se recupere. Futura generación. Va a quedar... ¿Cómo va a ir? Listo. Está buena. Está muy buena idea. Espera, Zona costera destruida. Una costera destruida por... Me gusta. Porque... esto puede no ser el Kraken. O sea, ahí vi que anotaron el Kraken del señor Costeleta. Pero yo imagino que el Kraken es el final del conflicto, digamos. Si todo sale mal, se despertó el Kraken. Esa es la idea, digamos. Es medio una carrera contra el tiempo hasta que se despierte el Kraken. Pero supongamos que agarramos a los druidas tritones y los hicieron un tsunami, ¡pum!, para romper una zona costera. Y todo lo que estaba ahí se destruyó y se perdieron casas, familias, gente. Eso está buenísimo. Me refiero a que es buen material para que haya NPCs en contra de los tritones. Incluso los jugadores mismos. Tal vez alguno de ellos ahí en ese tsunami perdió a un familiar. O perdió a alguien valioso o un lugar importante. Entonces, desbalanceas la balanza, digamos. Y algunos empiezan a tirar más para un lado y otros más para el otro. El banco fue robado por el noble extranjero que vino para quedarse con la región para generar conflicto. Alguien robó el banco principal de los nobles, siendo más escaso al hidrolito. Esto está buenísimo, porque siempre está bueno cuando, sobre todo cuando llega una ciudad con clases sociales extremadamente divididas, está bueno que haya razones para que los jugadores se encuentren a los grupos en general, ¿no? Porque ya hablamos de que se van a encontrar con los afectados, o hay razones para que lo hagan, y con esto van a tener una razón para encontrarse los nobles. Evo, le puedes comentar cómo los nobles viven o ven el mundo. Tal vez simplemente ignoran en absoluto lo que está pasando. Ellos están interesados en su vida personal, que es dentro de todo lo más común, o haya nobles un poco más astutos y un poco más despiertos que están atentos a lo que están pasando y tienen opiniones al respecto o incluso ideas sobre cómo ayudar a este conflicto a cualquiera de los lados. Eso está bueno porque vos podés presentar a los jugadores, entre comillas, un NPC que no sea un estereotipo, ¿no? Porque el noble tonto, por ejemplo, o el noble ignorante es algo bastante común. Ahora, si vos le presentás un noble que realmente esté atento a lo que está pasando, ¿no? Cómo vive el resto de la gente, les puede llegar a ser un aliado interesante para... Digamos. Grupo de criminales compuestos por niños. Me gusta. Grupo de criminales puestos por niños. Y esto se debe a que probablemente, digamos, como está esta guerra, entre comillas, hay pocos guardias o hay menos posibilidad de estar vigilando las diferentes zonas. Entonces, es más común que crezca la inseguridad, ¿no? Porque simplemente hay menos posibilidad de que te agarren si estás haciendo algo malo. Probablemente también es la razón por la cual se pudo robar el banco. está bueno. Sí, claro, sí. Esta,
Quizás los tritones por la explosión de la mina empezaron a atacar a otras minas para evitar futuras explosiones. Así que hay menos minas para trabajar y aumenta la demanda. Bien. Hay menos minas para trabajar. Porque los tritones las atacan. Esto está bueno. Nada más. Bien. Saliéndome un poco de la construcción. Acá, a ver. 4DX. Saliendo un poco de la construcción, tengo una duda. Creando un mundo, ya sea en D&D o en otra crónica, ¿cómo pondrías Easter eggs sin que sea absurdo? Por ejemplo, en una construcción, sabes que tus jugadores son fans de Harry Potter. ¿Cómo pondrías un fanservice? Esta es una gran, gran pregunta. Es algo que hago constantemente. Y me gusta hacerlo porque cuando los jugadores se dan cuenta, me dicen, esto es de acá. Y yo trato de que sea muy sutil. Por ejemplo, vos querés usar Harry Potter. Yo trataría de usar algo que solo las personas que saben de Harry Potter reconocerían. Por ejemplo, hay un libro de Harry Potter que se llama Quidditch en el tiempo, o algo por el estilo, donde hay jugadores de Quidditch que, tipo, guardados ahí y se cuentan algunas de las hazañas que eran. Y tal vez podés mencionar a alguna de estas personas. Con eso es suficiente, con mencionar el nombre y, qué sé yo, alguien del grupo leyó este libro, lo reconoce el nombre, lo busca y dice, ah, es este, sí, qué sé yo, y ahí haces. Una vez hice una campaña enteramente basada en referencias y avanzó de a poco, pero en un momento uno de mis jugadores se dio cuenta de esto y reconoció todas las referencias que estaba haciendo. Y estaba re contento porque de repente encontraba algo que no se había dado cuenta o recordaba una sesión pasada que se conectaba con una futura por cualquier cosa, y esa cosa era una película vieja tipo Los Bulls. Y flashaba. Pero encontró casi todas las referencias que hice. Y fueron todas así, estas pequeñas cosas muy chiquititas, muy sutiles, que solo alguien muy interesado en el tema reconoce. Porque si es muy obvio, se pierde la idea del easter egg. Siempre, siempre dejo easter eggs. Bueno, creo que están hablando de las fronteras. Bien, yo creo que con eso de colateral. Y ahora, por último, ya nos quedan unos minutos nomás, quiero hablar de la influencia. Con influencia me refiero a... Es muy probable que en cualquiera de estos conflictos haya un pueblo, ¿no? Haya gente que día a día está... su vida se ve mínimamente afectada por esta cosa. Por lo que sea. En este caso, la guerra subacuática. No, tal vez sea el tabernero, la persona que limpie y demás. Que la razón por la cual importa su opinión es porque mientras más gente haya de un lado de la balanza, más importante va a ser ese lado. Entonces, los grupos de interés, de alguna manera, van a buscar generar las personas diarias estén de su lado. Y acá hay muchas formas de hacerlo. Acá hay un montón de formas de hacerlo. Simplemente alguien dando noticias, alguien dando noticias falsas, alguien promoviendo la desinformación, alguien simplemente dándole spam. ¿Cómo van a hacer estos grupos para que el pueblo no se involucre directamente con el conflicto, pero esté con ellos? Porque es muy probable que el pueblo no quiera estar en guerra. No quiera participar de una guerra. Estar o no en guerra no es algo que decidís siempre. Pero no quiera participar de la guerra. Y trate de la persona común, la persona que tal vez no sepa nada del tema, se va a dejar influenciar
por alguien que considere más inteligente o más importante o que vea más noble y tal vez empiece a reproducir lo que esta persona dice. Se pierde un poco de tomar decisiones por otro. Y esto puede ser una oportunidad interesante para los jugadores, ya que ellos mismos pueden ser de las personas que generan discursos o traten de demostrar al pueblo con acciones o con palabras cuál es el lado del conflicto que el grupo considera que el pueblo debería estar con. Entonces, la influencia es súper importante para ti, porque hay una razón sumamente fácil de darse cuenta, es que generalmente las personas que están en el poder, muchas menos que las personas a las que gobiernan. Pero las personas que son gobernadas generalmente no quieren. Porque es más difícil, simplemente más difícil. Entonces, la idea de la influencia es cómo los grupos de interés, cómo las personas en el conflicto le demuestran al pueblo sobre esta guerra, sobre este conflicto. Es lo que hacen. Por ejemplo, pueden influenciarlos haciendo propaganda para que apoyen a la minería y los hagan ver como si estuvieran haciendo favor al reino. Esa está buenísima. Hay alguien diciéndole al pueblo que debería estar con la minería. Ya que le hace un favor al pueblo. Entonces, con esto va a haber una persona o un grupo de gente diciéndole al tipo que barre las calles, al tipo que, qué sé yo, que cobra el peaje, alguien, una persona cotidiana, un NPC de esos bien genéricos que están por ahí, cómo debería ver el conflicto. Esto te va a ayudar también como DM a entender el general de cómo la gente en general piensa, ¿no? Porque va a haber una persona gritando, estén a favor de la minería, estén a favor de la minería. Y alguna persona va a decir, ¿sabes qué? Sí, voy a estar a favor de la minería. No sé por qué, voy a estar a favor. ¿Ya? Esto me convenció este chabón que grita acá. Bien, esa es otra. La persona de poder puede usar su influencia para subir amigos a cargos políticos. Cuando hay un lugar, un gobierno con un tema grande, se tienden a necesitar, se tienden a generar estos movimientos de poder, ¿no? Y refiero a que haya alguien ocupando cargos políticos. Y es de alguna manera común que aprovechen las distracciones del pueblo, porque el pueblo va a estar mirando así la guerra y bueno, probablemente hagan lo que tengan ganas, digamos. Nadie va a detener, nadie lo detuvo antes, ahora que hay algo que mirar. Nadie les va a decir nada, así que sus nietos empiezan a ocupar cargos como que el maestro de la moneda, el maestro de armas y cosas así. Los tiranos aprovechan y suben a sus parientes a cargos políticos. El pueblo va a estar distraído. Va a subir. Porque el pueblo va a estar distraído. Para esto también está bueno volver a lo que vimos antes, ¿no? Intereses personales o grupos interesados. Para saber bien, digamos, quién va a usar su influencia en el público. Como esto es mucha importancia. Parece que no, pero como DM, esta información te va a servir muchísimo para explicar, digamos, cuando algún jugador que yo quiero ver el pueblo, quiero escuchar a ver qué están charlando, quiero dar unas vueltas ahí y escuchar al tipo que habla con de ventana, que chusmea con que está en la vereda, a ver qué está pasando. Y vos vas a poder dar una descripción más o menos de el entendimiento general del pueblo hacia esta situación. Ahí va, a veces es una buena. Así que acá dicen que si acaba el idolito,
Usted termina el pueblo porque es lo que lo sostiene. Ahora, esta influencia también puede ser, digamos, si te cae el grito, se termina el pueblo porque es lo que lo sostiene. Que de alguna manera es verdad. Ahora, mirá cómo cambia. Tritones. Robarse. Lolito. Ahora, esta persona les está diciendo la verdad. Si se acaba el hidrolito, se termina el pueblo. ¿Sí? Pero si se acaba el hidrolito, va a ser porque los tritones se lo quieren robar. Los tritones pasan a ser los malos en este discurso. Y va a haber gente que se lo va a creer. Hay gente que va a decir, no, sí, los tritones son los malos, porque nos están robando el hidrolito que nos pertenece a nosotros, por bla, bla, bla. Y así, así, así. Pueden crear un icono para que vean bien a la minería y la apoyen como cuando Estados Unidos creó el Capitán América. Exacto. Eso es usar influencia. A esto me refiero. Entonces los jugadores por ahí van a llegar al pueblo y van a ver la bandera del lugar de tercer núcleo. Y abajo van a ver una bandera. Qué sé yo, de un buzo, tipo con la escafandra o como sea que estén así buceando los mineros subacuáticos, y un escudo y una espada, o algo por el estilo. Entonces, este símbolo va a representar muchísimas cosas. Solo que represente dos mineros defendiendo al pueblo. Puede ser incluso un minero sosteniendo, digamos así, el tercer núcleo con las manos. Cosas así, dibujos de este estilo. Ah, amenaza. Ahí está. Acá tenemos. Acá tenemos para jugar una campaña en. Era, por lo menos, no sé, 30, 40 sesiones con solo lo que escribimos acá. Hay un montón más de información. Pero lo que quería mostrarles era todo más. Cómo yo armo un conflicto político, cómo considero, digamos, todas las razones. Y esto solo agarramos la parte del territorio. Ahora, por ejemplo. También está involucrado mucho el recurso hidráulico y también las personas tomando acciones por su propia cuenta, ¿no? Pero anotamos los grupos interesados en que en este conflicto y sus razones independientes, acá abajo, razones independientes de agentes dentro de este conflicto y por qué quieren hacer lo que quieren hacer. La gente que se ve afectada sin poder hacer nada al respecto. Lugares o personas que fueron ya atacados o destruidos de manera secundaria o terciaria. Y cómo la gente que gobierna o poder está influenciando al pueblo para ver específicamente el problema desde solo un lugar en particular. Es importante que nosotros como DM veamos bien todo desde arriba, todo, pero a la hora de los NPCs es importante, digamos, que cada uno esté mirando para algún lugar. Obvio que puede pasar. Obvio que puede pasar que haya alguien que diga: en realidad estamos haciendo todo mal. Los tritones tienen la razón. Queríamos dejarlo ahí. Y ver de negociar. O. Los tritones están haciendo las cosas mal. Tienen la razón. Nosotros deberíamos buscar la manera de terminar con esto. O deberíamos ir a minar oro y plata, como veníamos haciendo hace años, y darle dinero. Y a todas estas razones. Ustedes pueden crearlo como les parezca, pero creo que como conflicto político ya creado, suena bien. Estamos llegando a los últimos minutos del stream y quería aprovechar, digamos, porque fue un. Bastante largo esto. Creo que fueron 6, 7 streams en los que se fueron anotando cosas. Y a mí lo que me interesaba esto era este ejercicio de bueno, presentar una consigna y entre todos ir construyendo razones y de repente se empiezan a conectar y se van haciendo.
Porque siempre todo va a partir de la misma base que es este pueblo. De hecho, si miran los streams anteriores, van a ver que se mencionaron muchas, muchas cosas. Hay NPCs acá que se pueden relacionar con los conflictos que anotamos. Pero, como ya les dije, por un tiempo, no sé cuándo, este va a ser el último stream de Warbuilding. Estoy muy contento cómo sucedió, cómo se dio. La verdad que a mí me ayudó mucho a organizar mis ideas sobre cómo hacerlo, porque antes simplemente era algo que yo hacía, no pensaba en el cómo. Y ahora, digamos, tengo una suerte de cosa más organizada en todo lo que fue. Voy a decir que es el último por un tiempo porque no sabría cómo continuar. La idea de estos streams era que tengamos un ejercicio para resolver, porque esas son las herramientas reales, las preguntas que tenemos para resolver. Y no sabría cómo continuar. Lo cierto es que no sabría, digamos, cuál sería el siguiente paso. Es muy posible que haya otros de stream de Wolverine, seguro. Lo que quiero ahora es, con toda la información que tenemos, desarmar un documento lindo y subirlo al canal de Discord. Con todos los títulos de todos. Para que este lugar que creamos pueda de alguna manera ser jugado por alguien. Espero que funcione ahí. El Discord está por ahí. Pero bueno, lo cierto es que quiero agradecerle a todas las personas que se sumaron durante todo este tiempo, no solo hoy, sino durante todos los streams anteriores, a contribuir ideas y material y responder preguntas de otras personas en el chat. Porque gracias a todos ustedes fue que pudimos conseguir el tercer núcleo que anda. Espero que esté bueno. Y espero no olvidarme nadie en los créditos del manual, si no, lo arreglaremos. Y fue un lindo paseo hasta acá, ¿eh? Lo que les voy a decir fue. Fue un lindo viaje recorrer todas estas herramientas de mundos y discutir sobre cada uno de estos temas así abiertamente con otras personas interesadas en esta actividad, porque antes de tener el canal, antes de hacer cualquier cosa en stream, esto era algo muy personal, muy íntimo, y es genial poder compartir cualquiera que tenga ganas de ver. Así que espero que esto de alguna manera ayude a crear conflictos políticos todavía más consolidados, que les den alguna pista de algo y puedan jugarlo en sus campañas o los ayude en su campaña. Así que ahora lo que me queda hacer es despedirme. Quiero de nuevo agradecerles a todos por venir hoy. Estuvo genial, me encantó cómo se dio. Creo que pudimos recorrer todos los temas que quería hacer hoy. Y los voy a dejar con el outro y vamos a ver a quién le podemos hacer raid. Así ustedes, si quieren, pueden seguir mirando gente haciendo cosas de raid. Muchas, muchas gracias. Voy a repetir los anuncios por las dudas. Porque ya estamos sobre el final. Vamos a la producción. Acá estamos. Bien. Mañana jugamos a Nuren. Ya tenemos la misión. La sesión 31. No puedo creer que vayan 31 misiones de stream, me encanta. Este domingo es la final del PvP, acá por Twitch, está buenísimo. En mayo vamos a actualizar todo. Mayo falta. Uy, ya son las 11. Para mayo falta re poquito, así que estén atentos. Y el sábado 8 y domingo 9 no va a haber video semanal ni de Lore. Vamos a subir todas las peleas del torneo, que estuvieron súper divertidas. Así que los voy a dejar con el outro. Muchas gracias por pasar. Nos vemos mañana.